este Siloé City TV para el mundo entero, ya retocando ya lo último de la restauración y la pintada de los diablos de Siloé, así como el minero de Marmato y el negro esclavo de la Hacienda Cañadora. Siloé City TV para el mundo entero. En los diablos del Siloé. En otro lado, la Villanueva de Belén, en la década del 60, llevaba a los diablos. Hoy los diablos no se pueden desplazar en estos buses, que no le permiten, pues, los choferes, y con el sistema masivo de transporte mío se vive perdiendo la tradición por eso, porque los buses no se pueden desplazar. Siloé City para el mundo entero, con los diablos de Siloé en su retoque final para este carnaval número 8, que se realizará dentro de 8 días, el día martes 30 de octubre de 2018. Diablos de Siloé es una tradición que nace en 1916, diciembre 24, y son un patrimonio cultural de la ciudad de Santiago de Cali. Las Gualas de Siloé son otro patrimonio, pero ya más reciente, de 1989, cuando nace el Transporte La Estrella. Aquí no cabe el arte, cabe la energía.